Saludo. Eso salió. Y ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Sin más preámbulos, vamos al mambo. No te va a pagar más. Y por esto hoy yo brindo con mi copa. Por aquellos que hablan y tienen veneno en la boca. Que la vida te la llevan pendiente, pero tú no lo notas. Que tienen miles de caras y te engañaste, todos los días se ponen otra. Todos los días se ponen otra. Como ustedes vieron ahí, ya así mismo que viene quedando, una vainita bien bonita, bien organizada. Ahora vamos a... Me queda ahí un paquete de composta que se lo vamos a poner para revitalizar unos tarros viejos que yo tengo ahí. Eso lo vamos a hacer ahora. Mira, antes de hacer eso, vamos a hacerle un rescate a la fresita chiquita. ¿La ve ahí? Esa es una sobreviviente de la matica de fresa. Mira, la mata del diablo es la fresa. ¿Por qué? Porque esa fresita, así como tú la vas a ver, le vamos a seguir dando seguimiento. Tú vas a ver qué lío, a que se va a poner un hueco como están las otras. Y ve que la hemos cambiado de tierra, la hemos movido, se ha congelado, el pato se renunció y todo, el pato está en cuarentena. Oye, y esa pajarita ahí ve. Tú vas a ver. Hoy yo brindo con mi copa. Vida es un azaroso. Si ustedes se topan con un pajarito de eso, machaquenlo, que esa vaina se come las raíces de la planta. Machaquenlo. Ok. Tengo que poner bien serio para esto, porque esto es un disclaimer que yo voy a hacer. Esa mata todavía tan 50-50. ¿Qué le quiero decir con eso? Esa mata todavía no tienen un 100% de que van a sobrevivir. Entonces, yo espero que los tomates y la lechuga se me salven unos cuantos. Pero en serio, uno no sabe si se van a dar o no se van a dar. Bueno, ese era el comunicado que yo quería hacer, que yo lo considero muy importante. Y vamos a buscar mata ahora para sembrar. Ve. Luego de tener, ustedes vieron ahí un altercado con China. Ustedes no lo vieron. Ella se metió ahí cuando yo tenía la manguera del agua, porque tuve que mojar la tierra, porque obviamente hay que hidratarla antes de ponerle la matica. La matica la tenemos aquí ya. Esas son las sobrevivientes. Que hay una variedad de lo que son
Déjame ver si me acuerdo. La cajita larga es de arúgula. Los conitos de papel de baño son tomate. Y los huevos en el canasto de aluminio son lechuga variada. Como son lechugas. No sabemos hasta que salga la lechuga. Exactamente. Ahí es donde usted le pone. Ok. Bien. Usted va a poner los tomates atrás, porque los tomates crecen un poquito más alto y van a poder recibir más luz del sol que la los otros. Ey. Ey. Es calculado todo. Lo que nos queda es hidratarla bien. Y ya, yo creo que este video lo vamos a dejar ahí y vamos a tener que hacer otro video para el trasplante de la fresa, porque para que no queden muy largos, ¿me entiendes? O sea, que en el próximo video hablamos, trasplantamos la fresa y explicamos el sistema que vamos a utilizar para plantarla y para regarla.